Ministerio de Educación. Estimados medios de comunicación que nos acompañan, queridos docentes, autoridades de las instituciones educativas, queridos padres de familia, representantes legales de nuestros alumnos, queridos estudiantes, a las autoridades que me acompañan, a los directores distritales y demás autoridades seccionales. Tengan todos ustedes buenos días y sean bienvenidos a este evento de reconocimiento. El nombre del Premio Anual a la Excelencia es un homenaje a una ilustre preceptora de nuestra patria, la recordada maestra Rita Lecumberri, poetisa, visionaria, mujer de grandes principios éticos que nos heredó un enorme legado en el sistema educativo ecuatoriano. El premio Rita Lecumberri reconoce el esfuerzo colectivo en la búsqueda de la excelencia educativa de los estudiantes, de los docentes, de las instituciones educativas del país, el cual se mide mediante el análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones Ser Bachiller, para el caso de los premios a los estudiantes y también a las instituciones educativas del régimen Costa y Sierra 2015-2016. Para el caso de los maestros, se evalúa y se analiza el resultado obtenido en la dimensión de saberes disciplinares de la evaluación Ser Maestro. La evaluación Ser Maestro tiene 4 dimensiones que se evalúan y en este momento estamos premiando a los mejores puntuados en esta dimensión de saberes disciplinares. Las evaluaciones Ser Bachiller se implementaron por primera vez en el año 2014, de manera unificada para todos los estudiantes e instituciones educativas del país en cada régimen escolar. Los resultados obtenidos en estas evaluaciones en los últimos años demuestran una mejora significativa en el sistema educativo ecuatoriano. Estos resultados que se obtienen en las evaluaciones nos permiten tener un diagnóstico claro y específico de los aprendizajes obtenidos por nuestros estudiantes y a la vez nos sirven para mejorar todas las políticas educativas que van dirigidas justamente al mejoramiento de la calidad del sistema. Cuando hablamos de calidad educativa, tenemos que pensar hacia dónde queremos llegar, cómo queremos ser reconocidos internacionalmente como sistema educativo. Debemos pensar también cuáles son nuestras principales fortalezas, pero más aún debemos reflexionar ¿a dónde no queremos regresar? ¿Cuál ha sido todo ese camino que nos ha tocado transcurrir y qué errores no podemos volver a repetir? El Ecuador en la última década demostró que es posible pasar de ser uno de los peores sistemas educativos en la región a ser reconocido como el país que más progreso ha tenido y de forma más rápida en los últimos años. Esto que suena muy alentador no nos conforma todavía. Somos muy ambiciosos. Queremos llegar a ser el mejor sistema educativo de toda la región, el mejor sistema en calidad y también en inclusión. Pero para eso necesitamos el compromiso de todos ustedes, todos los que están aquí presentes, todos los representantes de las instituciones educativas y también de todos los integrantes de esta hermosa comunidad educativa de esta querida provincia del país. Hoy invito a todos ustedes, queridos docentes, estudiantes, instituciones educativas que han sido premiados el día de hoy, a que tomen como bandera de lucha este sueño,
El sueño que nos acompaña a todos, a los que estamos hoy día trabajando como autoridades del Ministerio de Educación y a ustedes que el día de mañana nos reemplazarán en estos cargos y que deberán estar motivados para continuar con este gran sueño que le pertenece a todo un país. Somos parte de un cambio de época, de un país más justo, más equitativo, de un país que nos demuestra como sociedad que la acertada decisión política de invertir recursos en la educación tiene sus frutos y también que es la mejor forma de poder alcanzar el desarrollo en poco tiempo. Hoy les reitero la invitación a todos ustedes a tomar como bandera de lucha la consecución de este sueño. Se lo debemos a aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder estudiar por las barreras de acceso que existían antes. Se los debemos a aquellos que les tocó vivir en el viejo país, en ese país lleno de injusticias, en el cual la condición económica era el condicionante para saber si un niño podía ir a estudiar o tenía que quedarse en casa ayudando a sus padres, trabajando sin poder desarrollarse. Se lo debemos a todos aquellos que les tocó vivir sin oportunidades y sin esperanzas. Pero sobre todo, queridos compañeros, se lo debemos al país, al Ecuador. El Ecuador merece un mejor sistema educativo. El Ecuador merece ser reconocido a nivel internacional por tener uno de los mejores sistemas educativos de toda la región. Que el desarrollo del sistema educativo del país sea el ideal que nos una como sociedad. Sin importar nuestras ideologías, sin importar nuestras creencias, sin importar nuestras desigualdades. Traigamos al presente ese sueño de nuestra querida Rita Lecumberri, de usar la educación para incluir a aquellos históricamente excluidos. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.